Cada 15 minutos va a saltar eso. Si veo que es demasiado hardcore, lo pongo cada media hora. Ahí lo tienes. Lo veo una buena, un buen timer. Es un win, es el mayor win-win que he podido ver en mucho tiempo. La verdad. Porque los streamers siguen cobrando lo mismo y a ti te cobran un poquito más que una suscripción. Solo que en todos y cada uno de los canales. Vale. ¿Por dónde me renta más meterme por acá? Pues me rentaría más por acá. Pero aquí también me gusta. Me pillo esto antes. Si no entro por un lado y salgo por el otro, sí, total. Vale. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Es esa estatua de ahí al fondo, o sea, tampoco tiene mucho drama el... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es literalmente ahí. En marcha. El escultor supo reflejar toda la belleza de Afrodita. Vale, siguiente misión. A cabalgar.
Hoy va a ser día de darnos de putazos con todos. Porque las dos misiones que vamos a tener ahora son estas. Tienen sueño los pobres, no pasa nada, a ver, los entiendo. Ahora vamos a farmear experiencia haciendo las misiones de guerra, porque literalmente vamos a farmearlas haciendo guerras. Hay otras formas, ¿vale? A lo largo de toda la historia. Pero no es el caso de nuestra historia. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Sin miedo al éxito. Y por lo que sé, el mejor sitio va a ser Megáride. Que justamente es el que nos pilla a medio camino de Atenas y a medio camino de Esparta. O bueno, espérate, había un sitio aquí. A ver, aquí hay un polemarca. No, a ver. En el ID. Aquí hay un polemarca en el ID. Dos polemarcas en el ID. Un polemarca en Arcadia.
Desde luego, el mejor sitio es Megaride. Coño. Que hay dos polemarcas. Vaya día de mierda, tú. Vale. Que pare un poco la tormenta. Vas a tardar tres veces más. Por favor. Ay. Ahora también te voy a decir, cuando lleguemos al 70, vamos a ser puto pros en el acto del asesinamiento, ¿eh? Me está atacando Atenas. ¿Por qué me ataca Atenas? Nada de lo que preocuparse.
Me vas a ver, pero me da igual, porque estás así. Me vas a intentar embestir, pero no vas a poder. Puta. Vale. Vale. Ay, no. Que aparte hay otra misión. Pero no. No sé de qué trata, ¿sabes? ¿Cómo? Guardiana, estás aquí. Eso es. ¿Estoy viendo visiones? ¿Cómo? Guardiana, has viajado mucho para encontrarme. ¿Guardiana? Me llamo Cassandra. Los nombres cambian, pero el cometido es eterno. Eres la guardiana, la que mantiene el gran sello cerrado y la vara de Hermes Trismegisto a salvo. Esa voz. La escuché en la Atlántida. ¿Lo recuerdas? Me llamo Aletheia. Ahora que sostienes la vara, estamos unidas. ¿Unidas? ¿Cómo? Ahora puedes reconocerme. Debes entregarme a la heredera del recuerdo. Nos está observando en este preciso momento. Cuando te hablo, le hablo a ella a través de ti. Entonces, se supone que tengo que guardar la vara hasta que la recoja esta heredera. ¿Qué me pasará después? Lo que nos pasa a todos. Después, abrirá el gran sello de la Atlántida. El sello quiere que lo abran, y tu cometido será custodiarlo hasta entonces. Júralo. ¿Dónde está la heredera? No dónde, sino cuándo. Todavía no es. Y aún así, nos está viendo en este momento. Ah, mira, a cámara. Vale. Juro proteger la vara hasta que la heredera del recuerdo, sea quien sea, esté lista para llevársela. Muy bien. ¿Qué te aparece en el diagnóstico? Alana lo está recibiendo ahora. Tardaremos un rato en analizarlo. De momento... Kiyoshi, se ha cortado. ¿Estás? ¿Otro error? Te estaba diciendo que te relajaras. Heredera del recuerdo, el gran sello te espera. Victoria, ¿habéis oído eso?
No hemos oído nada. ¿Qué ha pasado? Antes había un ruido estático, como si hubiesen inhibido la señal. Pero ahora he oído una voz. La misma que Cassandra escuchó en la Atlántida. Puede ser por el efecto sangrado. Como ha dicho Kiyoshi, intenta relajarte mientras Alana analiza el diagnóstico. Ve al sello, heredera. Tengo agua y comida para una semana. Para dos si me administro. Yo no te recomendaría que te quedases mucho tiempo ahí abajo. Desde aquí no podremos ayudarte si aparece Abstergo. Sí, sí, me daré prisa. Ok. La guardiana me ha entregado a ti. Ella ha cumplido su juramento y ahora estamos unidas. Heredera del recuerdo, este es el gran sello de la Atlántida. ¿Cuánto te ha esperado? Victoria, la voz de Alete ya ha empezado a salir de la vara. ¿Victoria? El intruso ya no puede escucharte. ¿Has cortado la comunicación? Céntrate, Leila. No estás de la olla. Creo. Ese recuerdo no ha sido un error del Animus. Cassandra era la guardiana y estaba custodiando la vara para mí. Y no sé cómo, pero la vara tiene transmisores de audio y está conectada al sello. Esos símbolos casi parecen un mecanismo de cierre. Nombra los símbolos en orden y el sello se abrirá al fin para la heredera del recuerdo. Vale, vara parlante, pero ¿qué símbolos y en qué orden? Tiene que haber alguna forma de saberlo. La guardiana conocía las respuestas. Altair 2, me vuelvo al Animus. Si recibís mi señal y podéis monitorizar mis constantes, genial. Si no, bueno, os habréis ganado un os lo dije gratis. Vale, imagino que si tienes el DLC ahora tendrás misiones al respecto, ¿no? Guardiana, nuestro cometido es guiar a la heredera del recuerdo hasta los símbolos. Teras sabe dónde estará. ¿Teras? ¿El que ayudó a Fidias a escapar de Atenas? ¿Por eso me has traído de vuelta a este sitio? Aquí se te asignó el papel de guardiana, pero aún no lo sabías. Para descubrir la verdad, debemos reunirnos con Teras. ¿Cómo reconoceré a la heredera del recuerdo cuando la vea? Ella acudirá a ti. Tu viaje termina en los salones de la Atlántida, que es donde comienza el suyo. No entiendo qué es una guardiana. No es una persona, sino una misión. La tuya. Pitágoras usó la vara para aprovecharse de su poder. Pero el cometido de un guardián es contenerlo y protegerlo de manos corruptas hasta que aparezca la heredera del recuerdo. ¿Quién? ¿Qué eres tú? Soy Aletheia. Pitágoras llamaba a mi pueblo, los que vinieron antes. Pero somos los Isu. Como tú, provoqué una rebelión, pero hubo algunas complicaciones. Por ello, repliqué mi consciencia en la vara de Hermes Trismegisto, para poder hablar contigo y con la heredera. A saber dónde está Teras ahora. Sé que lo llevaron a Serifos, pero ten cuidado. Lo llevaron en contra de su voluntad. Voy a buscar a Teras. Supongo que vendrás conmigo. Es nuestro cometido. Leila, ¿me oyes? Alana, ¿eres tú? Dos cosas. Algo interrumpe las comunicaciones, lo que explicaría por qué no recibíamos tus constantes. Kiyoshi lo está estudiando. Me va a parecer una locura, pero creo que es la vara. Nada me parece una locura ya, pero lo voy a comprobar. Es impresionante. Definitivamente, el artista ha reflejado toda la grandeza de Poseidón. Tengo a Victoria gritando a las pantallas en francés. Y la verdad, no sé si lo que estás haciendo es seguro. ¿Llamas gritos a eso? Leila, el Altair 2 está tomando posición. Tendrás que subir a por aire mientras le echamos un vistazo. Ahora no, Vic. Cassandra está buscando a Teras. Él podría saber cómo desbloquear el gran sello de la Atlántida. ¿El qué? Leila, yo... Teras era un amigo de Fidias. En cuanto tenga respuestas, os informaré. Cambio y corto. Eso es. Ah.
Okay. Más. No, por nada. Pues tendré que subir aquí para lanzarme. Joder, vale. Y una vez que llega allí y haga esto, el puff. Vale, a ver, sería ponerme en este muelle, que así aprovecho y pillo este cofre. Y ya ir a Megaride. Vale.